Un aparatoso accidente se registró en el cruce de las avenidas Paseo de las Flores y México, donde el saldo fue de daños materiales para ambos vehículos, los cuales colisionaron luego de que la conductora de una camioneta se pasara el semáforo en rojo. Los agentes de la policía fueron informados en torno al accidente sobre la avenida México a la altura del cárcamo de Mojoneras, ya que había una mujer inconsciente, por lo que estos tuvieron dificultad para llegar, ya que la camioneta estaba atravesada en la avenida y provocó gran caos vial. Sobre el accidente, se dijo que el conductor de un camión tipo Volteo en color azul circulaba sobre la avenida Paseo de las Flores, y tras ponerse el semáforo en verde, avanzó, pero cuando llegó a la avenida México, una mujer que conducía una camioneta rumbo a Mojoneras se pasó el semáforo. El conductor del Volteo no la esperaba, y fue entonces que, al mirar hacia su derecha, pudo observar la camioneta e hizo alto, pero la camioneta la alcanzó a pegar en la parte delantera. Ello provocó que perdiera el control y siguiera hasta subirse al camellón central y quedar atravesada sobre los carriles de sentido contrario. Los agentes de tránsito municipal se hicieron cargo del accidente y de esta forma procedieron a platicar sobre los hechos y señalaron que llegarían a un acuerdo ya que la camioneta contaba con seguro. Realizando una comparativa de los folios efectuados en el mes de agosto en vehículos particulares, fueron 2.213, disminuyendo en septiembre a 2026, y respecto a los folios del transporte público en el mes anterior, bajó una leve cantidad de 109 a 101. Y en cuestión de servicio público federal, hubo una baja referente al mes pasado de 33 a 23 en este mes. Lo anterior lo informó el subdirector de Vialidad Municipal, Everardo Rubio Ábalos, al dar a conocer las estadísticas del mes de septiembre, donde disminuyeron un poco en relación con el mes de agosto. Así las cosas, y de acuerdo con los reportes de vialidad en sus diferentes clasificaciones, como el de estacionarse en lugar prohibido, muestra casi un 50% en disminución en los folios arrojados en septiembre, ya que se presentaron 537 y en agosto fueron 746. Siguiéndole en el segundo lugar el de cinturón de seguridad, ya que en agosto se presentaron 69 y en este mes solo 33 folios, siendo una cantidad considerable. Y sin ser menos importante, pero reflejado una mínima baja en los folios, fue el manejar en estado de ebriedad, ya que en el mes pasado se reportaron 21 y en el mes de septiembre pasado 19 conductores. Y en cuestión a incrementos que se presentaron ahora en septiembre y de mayor aumento fue en otras, como por ejemplo dar vuelta en lugar prohibido con 579, aumentando a 66 folios más, de acuerdo con la cifra de agosto. En los siguientes, como pasarse la luz roja, las motocicletas fueron 44 cédulas, no traer casco 83 por 100 de agosto, utilizar celular al conducir 149 folios y exceso de velocidad 96 fue mínima, ya que la variante fue de 7 folios respecto al mes de agosto. En el servicio público, los folios, la mayoría, se mantuvo al mismo nivel del mes pasado, como en hacer base o sitio en áreas prohibidas, en dar vueltas en zonas prohibidas, mostrar un aumento a no respetar la luz roja 22 a 38 y en exceso de velocidad disminuyendo de 5 a 1. En los choques registrados en la vía pública, personas que pusieron a disposición del Ministerio Público tuvo un aumento de 5 con respecto al mes de agosto, 20 por daños a terceros, aumentando a 13 en referencia al mes anterior, y 1 por daños a bienes municipales, 1 por lesionados, y convenios efectuados en la vía pública fue de 175, en el cual hubo un incremento en el mes pasado, ya que se reflejaron 137 en agosto. Lamentablemente, la estadística arroja una persona fallecida por atropellamiento, una persona lesionada en choque puesto a disposición del agente del Ministerio Público y 2 lesionados con desistimiento. Los vehículos implicados en accidentes y de mayor incidencia fueron vehículos particulares, con incremento en el mes de septiembre de 329, ya que en agosto fueron 225, dando una diferencia de 74 vehículos más implicados. En cuestión de motocicletas, disminuyeron 2 en relación con agosto, ya que fueron 35 en ese mes. En camiones urbanos hubo un aumento mínimo de 11 a 13. En cuestión de vehículos detenidos por infracción, los particulares fueron 72, disminuyendo 8 automóviles con la cifra de agosto. Motocicletas 35, incrementando en septiembre, ya que en agosto fueron 28, urbanos detenidos 1 y taxis 2. Por último, los vehículos particulares detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público fueron en septiembre y aumentó, ya que en agosto solo se reflejaron 18 y en urbanos y taxis solo 2, presentando en el mes pasado 1 solamente.
Durante las primeras horas de este miércoles se registró un incendio en la colonia El Remance, donde un vehículo quedó dañado. Los agentes de la policía municipal llegaron para confirmar que un auto compacto de color blanco se estaba incendiando en la puerta de un domicilio por la calle Rivera del Río. Este hecho ocurrió minutos antes de la 1:00 a.m. cuando personal de la policía del Centro de Atención de Llamadas de Emergencias recibieron el reporte sobre los hechos. A su llegada, los agentes comenzaron a pedir apresuradamente la presencia de los bomberos, puesto que el auto estaba en libre combustión. En el lugar se encontraba el señor Faustino de la Torre Montes y el dueño del vehículo, Luis Carrillo Faustino, de 27 años, quienes señalaron que el auto de pronto comenzó a incendiarse. Personal del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para sofocar el fuego y eliminar riesgos. El afectado dijo no quería denunciar los hechos ante la gente del Ministerio Público. Agentes de la Policía Municipal y de Bomberos llegaron hasta el edificio 2011 en la colonia La Aurora, donde les informaban que se estaba registrando un incendio ya que salía mucho humo del segundo piso. Cuando llegaron se dieron cuenta del hecho y comenzaron a trabajar para eliminar los riesgos. Se dio a conocer que fue a las 03:57 horas de este miércoles cuando recibieron un reporte de que en la avenida Universo, en el edificio 2011 de la colonia La Aurora, departamento 26, se estaba registrando un incendio. En el reporte señalaban que entre el Aguamático y el DIF había un fuerte incendio con personas atrapadas y menores en interior por la parte de atrás, desconociendo qué hubiera ocasionado el humo. Por eso, los agentes de la patrulla PB-356 a cargo del oficial Omar Sepúlveda se dirigieron al sitio donde se entrevistaron con el señor Héctor Escobar Juárez, de 46 años, el cual vino de vacaciones con su familia, quien señaló que no sabe qué pudo ocasionar el incendio. Al lugar también llegaron bomberos a bordo de la unidad B-66 a cargo de Carlos Valadez, el cual sofocó el incendio quedando sin novedad. Asimismo, refiere que el incendio fue provocado por un cortocircuito en el aire acondicionado, aunque no hubo personas lesionadas o intoxicadas. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.